¿Qué tal? Saludos. Segunda jornada ya de los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020. Bueno, pues en este verano de 2021, un año después de lo previsto, tenemos al grupo del español que va a disputar su primer encuentro, Francisco López Sayago, que se enfrenta. Correcto, y aquí tendremos, bueno, la primera retransmisión de tenis de mesa en estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que se siguen llamando Tokio 2020, aunque sea en 2021, y esperemos pues ver y poder, y entonces, bueno, pues poder saber exactamente cómo te viene la bola. Bueno, pues ahí tenemos a los dos, al español y al asiático, para comenzar este encuentro. En gran caso, las 9 de la mañana en Tokio, ya saben, 7 horas más que... Bueno, muy buenas, señores, muy contento, la verdad, no puedo hablar muy alto porque estamos aquí todavía en el pabellón central. Y nada, la verdad que muy contento, ha sido un partido súper raro, nos conocíamos mucho, sabíamos lo que nos jugamos. Y nada, un partido muy raro, pero al final hemos sabido sufrir. Él ha tenido un montón de redes y pico en ese sentido, pues bueno, hemos sabido saber estar en la mesa y nada, la verdad es que muy contento y seguir animando a todos esos fontaneses que sigan apoyando desde la distancia, que nos llega ese ánimo. Creo que nos lo merecíamos. Y esta victoria quiero que vosotros también pues la festejéis y como premio vuestro también. Así que nada, a seguir soñando que esto sigue continuando. Venga, muchachos, vamos a España, vamos a la fuente. Uf, qué emoción. No sabemos ya ni cómo respirar. Estamos López. Pendientes de lo que pasa. Vamos, López. Venga, 10-10. Máxima igualdad. Máxima igualdad. Todo pendiente de lo que pasa. Ahí en esa mesa, en ese pabellón, en esa mesa 8 de ese pabellón olímpico de Tokio, 10-10. Ahora no hay toalla. Ahora no hay toalla, ahora ni nada, no hay quien, no te dan tiempo muerto. ¡No! En este estudio de Radio La Fuente, vamos, López, lo hemos conseguido. Hemos pasado la ronda, estamos en octavos. ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Wow, qué emoción! ¿Cómo estará Guadalupe ahora mismo? ¿Cómo estará López? Estamos en octavos. ¡Qué partidazo sin verlo, pero se ha marcado! ¡Increíble! Se lo merece Guadalupe, se lo merece Tela, se lo merece su hermano Antonio, se lo merece su padre, se lo merece todo el mundo que lo esté viendo. Esto es inexplicable. Yo. Se lo merece toda su familia, pero principalmente se lo merece él porque es un campeón y estamos súper contentos aquí, emocionados todos. Y vamos, esto es la repelea.